El Beaux-Art o Bellas Artes francés es un estilo arquitectónico que surge a partir de lo que fue la construcción del Palacio de Versalles en las afueras de París y que en ese tiempo del gran arte francés que reaviva el neoclásico, que incluye el barroco, que incluye algún manierismo, es decir, que hace un eclecticismo generando un estilo como lo toma la Escuela de Bellas Artes de París, se va imponiendo en el mundo donde la arquitectura tuvo una actuación central. Para Buenos Aires, entre lo que era el mirar a los Estados Unidos como democracia moderna o mirar a Europa como la cuna de la cultura, triunfó esta segunda visión y eso significó una gran influencia arquitectónica, no solo a partir de, digamos, la reproducción del modelo de Bellas Artes francés, sino también a partir de la presencia y la actuación de grandes arquitectos. Cuando las familias de la alta burguesía, sobre todo aquellas que conformaban familias de muchos miembros, como es el caso de la familia Alvear, recurrían a los servicios del mismo arquitecto. En el caso de la familia Bosch, la familia Razuriz y la familia Alvear propiamente dicho, encargaron al mismo arquitecto que es René Sargent la construcción de sus palacios. Siempre el edificio era diseñado en París en base a lo que eran los terrenos que se daban, que en general el parque, que era una característica muy abierta de los palacios franceses, aquí en Buenos Aires quedaba reducido a una mínima expresión que en general se ponía adelante para generar un espacio incluso de perspectiva al edificio o en casos como el Palacio Pereda, la Embajada del Brasil, donde en realidad el edificio está edificado hacia el centro de Manzana, donde está el parque, y la fachada, que es sumamente bonita, tiene la característica de solo tener dos puertas para que los carruajes entraran y la entrada al palacio propiamente dicha sea desde el interior de la manzana. Un detalle que es muy interesante es que en los interiores de estos edificios, en algunos casos se recurrió a elementos de carácter decorativo, escenográfico, pero en la mayoría de ellos se apeló a un uso de materiales originales. Entonces, aquello que aparenta ser bronce es bronce, aquello que aparenta ser un dorado a la hoja es oro, aquello que es mármol es mármol, es decir, no hay recursos que disminuyan el valor real de las construcciones, siendo en este caso el Palacio Paz un ejemplo de lo que significa haber incluso utilizado técnicas que ya se mostraban en retroceso en el mundo, el caso de la ebanistería del gran vestíbulo que une todos los grandes locales, la utilización del dorado a la hoja, la marquetería en los pisos utilizando roble de Eslavonia, es decir, se construyeron palacios no solo con la intención de que lo parecieran, sino de que lo fueran. Y eso es muy interesante porque no hay demasiados ejemplos contemporáneos en el mundo de esa categoría. La clase alta en la Argentina define como su lenguaje arquitectónico para los palacios el estilo francés, así como había definido para sus estancias el estilo inglés, y define para sus mausoleos el estilo italiano. Se va dando la actuación de los grandes arquitectos, algunos como René Sargent, que no tuvieron presencia física en Buenos Aires y que sin embargo fue el gran diseñador de palacios como el Palacio Bosch, hoy embajada de los Estados Unidos. Otros arquitectos como Louis Martin, Paul Pater, hombres que se dedicaron a la construcción de estos palacios, tuvieron una influencia categórica, el Palacio Ortiz Basualdo, hoy Embajada de Francia, y esa gran influencia
va a ser tomada por arquitectos que están en la Argentina, que trabajan en la Argentina, el caso de Alejandro Christophersen, hombre que nace en Cádiz siendo el hijo de un cónsul escandinavo y que termina en Buenos Aires trabajando y haciendo obras, entre las cuales sin duda se destaca un ejemplo exquisito de bellas artes francés como es el Palacio San Martín. En ese entonces Palacio Anchorena, el estudio Lanús y Arí, que construyeron la aduana de Buenos Aires, y por lo menos 50 edificios claramente identificados por este lenguaje. También tenemos el caso del Palacio Estrugamú, un edificio que es una suerte de bellas artes gigantesco. En París nadie hubiera hecho un edificio de semejante altura. En este sentido podemos decir que el bellas artes porteño es un estilo que tiene elementos propios como es el gigantismo, y un edificio como el Estrugamú, como el Palacio de los Patos, obras de Sauce, de Senillosa, de Arís, son digamos una característica que en Buenos Aires podemos verla a lo largo y a lo ancho de la ciudad. Hay edificios bellas artes hechos por arquitectos menos renombrados en el barrio de Belgrano, en el barrio de Flores, y en cualquier barrio porteño, generalmente en las esquinas, uno puede encontrar edificios como también ese conjunto edilicio que está en la avenida Montes de Oca, que son varios edificios que tienen que ver con este lenguaje arquitectónico, que se hizo tan popular, en esto en contradicción con la idea de la clase alta de que fuera su propia marca, que muchísimas fachadas de casas chorizo, de casas obreras, tienen aspectos de bellas artes francés. La idea del basamento con cierta presencia, las ventanas, las columnas y algunos coronamientos que son claramente, sobre todo aquellos que lo son, con balaustradas. Esta presencia de la arquitectura francesa le dio ese tono de París de Sudamérica que lo pretendió Buenos Aires y que lo logra, pudiendo ser descrita como la ciudad más europea de América Latina y creo yo que de América, y la Casa de las Academias Nacionales, ahí en la esquina de Rodríguez Peña y Avenida Alvear, obra de Bustillo, es una muestra de que él también podía utilizar ese lenguaje. La arquitectura, además, de tipo social, tiene un ejemplo contundente en el Centro Naval. El Centro Naval es un edificio que está ubicado en una esquina estratégica. Es muy interesante ver que decenas, si no centenares, de edificios BOAR de Buenos Aires siguen cumpliendo un uso muy interesante. Quizá por esa representación del liberal progresismo entre 1890 y 1940, se construyeron en Buenos Aires 200 templos, y sin embargo casi ninguno tiene algún dato. La Basílica San Nicolás de Bari y alguna otra iglesia, pero no fue un lenguaje utilizado, quizá por esa visión de que el progresismo de principios del siglo XX estaba vinculado al liberalismo y al positivismo, y esto a la iglesia no le resultaba para nada amable. Es muy interesante porque, a pesar de la enorme influencia británica, el modelo de construcción de escuelas tiene que ver con el modelo francés y no con el modelo británico. Esto es sumamente interesante como fenómeno de sincretismo de las costumbres sociales. El caso del Colegio Nacional de Buenos Aires es un ejemplo de un edificio hecho para demostrar, por un lado, el valor de la educación pública para la Argentina, para esa Argentina progresista. El caso del Palacio del Correo Central, que fue el edificio de correos más grande del mundo en tamaño, ya que ocupa una manzana y que tiene un desarrollo que prácticamente lo convierte en un cubo,
Es decir, que es un edificio que alcanza alturas de 70, 80 metros de altura, que fue hecho canónicamente, es un edificio academicista perfecto, con un tratamiento arquitectónico extraordinario por parte de Norbert Maillard en cuanto a que había un sector de atención al público de una jerarquía extraordinaria donde la imitación piedra abarcaba el gran vestíbulo de ingreso, la sala donde se encontraban las tarimas para escribir una carta, donde se encontraban las ventanillas, el sector de las casillas de correo, que era algo deslumbrante, era increíble, unas casillas de correo que por miles en bronce marcaban la jerarquía del edificio, es decir, lo que era la atención al público más las oficinas de las autoridades del correo, de una jerarquía que no debía envidiar ningún funcionario público del correo porque estaban a la altura de un despacho presidencial junto al mobiliario y todo el sector que podríamos llamar de uso industrial donde se producía la llegada de las cartas, el despacho de las cartas, la clasificación de las cartas, donde digamos era un gran espacio vacío, ¿sí?, que respondía a un programa muy claro del mandatario, que fue el Correo Argentino, y que construyó ese edificio que es una verdadera joya. Casi todos los barrios, se ve eso en Villa Devoto, se ve en San José de Flores, aparece la pretensión, ¿no?, que incluso en alguna casa histórica relevante, como la casa de Baldomero Fernández Moreno, que era la casa de el constructor de uno de los barrios de casitas baratas, la casa que él se reservó para sí mismo, la hizo con un lenguaje estético diferente y la mansarda que lo emparentaba con esos viejos palacios del centro. Bueno, todo esto ha hecho de los palacios de Buenos Aires y sobre todo las construcciones Boars, más bien palacios de carácter urbano, edificios de carácter urbano y no como el Palacio de Versalles, por ejemplo, donde no se entendería el palacio sin el parque y sin el bosque que lo rodeaba. Aquí se sacrificó para que el lenguaje Boar se convirtiera en la marca edilicia de Buenos Aires.